Why don't we get started? I want to be respectful of everyone's time. I'm going to start off by introducing Kelly, our Spanish language interpreter, who will provide some information for everyone. Good morning. My name is Kelly. I will be an English-Spanish interpreter for today's webinar. In order for you to select interpretation, I want you to go down on the bottom. You will see a globe icon. You will select on that icon and you will be able to select language. In this case, you can select English or Spanish because the interpretation is going to be simultaneous interpreted as well in Spanish. Buenos días a todos. Mi nombre es Kelly. Yo voy a ser su intérprete del día de hoy. En el computador, en la parte de abajo, pueden mirar que hay un icono de mundo o un globo. Ahí van a poder entonces dar clic y seleccionar en este caso el lenguaje al español. El webinar va a ser traducido tanto en español como en inglés. Muchas gracias. Okay, thank you. Thank you, Kelly. This is very exciting. This is the first time I'm doing a webinar with simultaneous language translation, and I'm very excited about it. Good morning, everyone. Welcome to session 4 of I apologize, 5. I have to interrupt. I am not enabled as an interpreter yet. Oh, yeah. Let us know what you need from us, Kelly, to get that started. Sure, just give us a second. Thank you. Yeah, we'll give it 1 minute. Let me know when you're ready. Is that good for you, Kelly? No. Oh, I just selected you. Start. You should be in there now. Are you okay, Kelly? You're welcome. Great. Are we all set? Hearing nothing, I'm going to assume that means yes, but please stop me and feel free to interrupt at any time, Kelly, if there's some problem with the translation. Great. Muchísimas gracias por estar acá en el día de hoy. Quizás eso es lo bueno. Me siento bastante emocionada que vamos a estar interpretando también en español y que tuvimos una pequeñita dificultad al inicio, pero estamos súper bien. Quisiera darle las gracias a todos. Quisiera que Rebeca regrese a una diapositiva. Estamos en la sesión número 4 de 5 en este momento. Tenemos 3 sesiones en este momento para nuestras series de co-op. Y si ustedes creen que quieren estar en las mejores prácticas de recursos humanos, estamos en el lugar adecuado. Yo estoy acá y voy a presentarme y también a la copresentadora. Les voy a pedir que se queden en la otra sesión también. Yo sé que estamos a finalizando el mes de octubre y me siento bastante feliz por esto. Y vamos a tener más una en noviembre segundo acerca de Housing Co-ops ahora y en el futuro. Voy a entonces a pasarle el micrófono a Caroline. Si por favor que ella se presente. Hola a todos. Todos, yo estoy desde mi oficina en Nelson, British Columbia. Estamos en una zona pacífica de tiempo, de hora. Siempre he estado trabajando para cooperativas, más que todo en cooperativas de alimento, las que son consideradas. Y en el 1980 fui también consultora. Hemos trabajado más que todo en las cooperativas de New England y ahora voy a hablar con algunos consultores. También trabajo con organizaciones que trabajan con las comunidades y se enfocan con estas comunidades. Entonces, yo voy a pedirles que hablemos acerca de que tenemos con diferentes supervisores. Hago también solución de problemas en problemas de managers de cooperativas. Y eso es mi trabajo. Muchísimas gracias, Carly. Yo soy Tara Walker. Yo soy una abogada acá en Portland, Maine.
Trabajo en las prácticas y soy una litigadora. Primariamente, lo que quiere decir es que manejo casos en Maine, en Massachusetts y en Alaska. Y obviamente hay una historia en la cual no tenemos que discutir el día de hoy. Hay trabajo con personas que están envueltas en discriminación, en problemas de diferentes cosas y situaciones, en escuelas, incluyendo también cooperativas entre ellas. Y tengo muchísimas consejerías. Sé que 50% de mi trabajo es poder dar consejería específicamente para cooperativas que tienen una política. Ya una planilla como política, tienen libros y otros programas. Yo trabajo con ellos, con estas cooperativas alrededor de Maine, para implementar con ellos diferentes selecciones de respuestas. Y estoy súper feliz. Vamos a mantenernos súper activos. Sé que por el formato de webinar estamos un poco limitados para poder participar. Nos podemos ver, pero realmente no podemos ver a todas las personas que están acá participando el día de hoy, pero sí podemos comunicarnos por medio del chat. Y les voy a pedir que cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan, lo hagan por medio de la Q&A. Diríamos que esto es como, digamos, preguntas legales, de trabajo. Y también vamos a hablar acerca de situaciones hipotéticas, acerca de las leyes de empleado, los bonos que las personas pueden recibir. Vamos a tener también una parte de preguntas y respuestas. Entonces, les voy a pedir que traten de hacer las preguntas porque hay una función para preguntas y respuestas, y esta va a ser una presentación bastante abierta. Y vamos a hablar acerca de las cosas más irrelevantes. No sé si quieras adicionar algo más, Kelly, antes de comenzar con nuestra discusión. No, claro que no. Próxima diapositiva, por favor. Nosotros queríamos iniciar la conversación del día de hoy con esta pregunta que yo pienso que trae discusiones diferentes, quizás puede llevarnos como a sentirnos nerviosos, pero en mi mente lo que nos hace sentir un poco más nerviosa es para clientes que nos ayudan a resolver muchísimos de los problemas que quizás en algunas ocasiones no conocemos según la ley. Entonces, acá tengo yo una lista de las leyes de empleado federales. Algunas de ellas puede que les llame la atención a ustedes. Y también hablaríamos acerca de la ley de discriminación que prohíbe la discriminación y protege las diferentes clases, como el título número 7, el acto o la ley ADEA. Pero quiero que piensen acerca de esto para ustedes mismos y no sé si ustedes quieren poner algunas otras leyes en el chat. Yo podría darle respuesta a las preguntas que tengan y obviamente hacer preguntas acerca de estas leyes o darle respuesta o a las preguntas que ustedes tengan. Kelly, ¿quieres iniciar? ¿Qué quiere decir para ti una ley de empleado? Para mí me parece que es como un núcleo de leyes acerca de habilidades y discapacidad. Los americanos con discapacidades o en discapacidad es una ley muy importante y también habla acerca de la ley de ausencia por circunstancias médicas que usualmente solamente aplica para organizaciones de 50 empleados o más, pero en muchos de los estados son los que cubren para estas pequeñas empresas y también la compensación laboral. También es muy importante esa parte y, digamos, ausencia por enfermedad. Es muy, muy complejo porque estas leyes no están escritas por el mismo legislador y tampoco se crearon para armonizarse entre sí mismas. Y obviamente es poder entender que esto es desafiante. Yo completamente estoy de acuerdo.
Me parece a mí que esto aplica para diferentes situaciones que son bastante difíciles, por ejemplo, para una persona que tiene discapacidad y que tiene que ausentarse de su trabajo. Y obviamente yo estoy completamente de acuerdo con ustedes y es la interacción. Yo sé que en Maine, por ejemplo, porque de ahí es de donde yo vengo, es quizás es uno de las más comunes para las personas en discapacidad. Y yo creo que la respuesta en esta pregunta es poder tener todas las respuestas. Y lo que me hace a mí sentir más nerviosa es porque yo trabajo con muchos clientes y los estoy representando. Y aquí es el área donde yo encuentro que las personas realmente no saben. Y cuando yo veo que tienen, y obviamente es un rumor que yo lucho todos los días para las personas que están luchando contra ese tipo de reglas. Entonces, las personas que no reciben su salario adecuado es un elemento de lo que se requiere y que deben de ser exentos por el sobretiempo trabajado, pero no es... No elimina a los empleados, porque la segunda parte es que a mí me parece que a muchas personas se les olvida esto, y particularmente es el más complicado, es el de las diferentes tareas. Ustedes deben tener en cuenta que hay personas que tienen preguntas acerca de esto. Y hemos tenido conversaciones muy importante hablar acerca de este tema. Hay unas que son súper complicados y obviamente son diferentes anécdotas que tengo allá. Tengo una persona que estaba encargada de hacer como un borrador de las regulaciones del Departamento de Trabajo en conferencias que se llevaban a cabo nacionalmente, y ella compartió con nosotros esa hoja, ese borrador, y que ella pensó que las pruebas estaban funcionando también, que no estaba recibiendo preguntas de los legisladores, ni siquiera en su propia página cuando transicionaron a su propia práctica. Ellos no le dijeron cuando alguien está exento y cuando no está exento, y les daban como un termómetro que iba mostrando si se iba a este lado eran exentos, si se iba al otro lado no eran exentos. Entonces las preguntas eran bastante complicadas. Yo he visto un buen número de personas que han tenido dificultades porque los clasifican como empleados exentos de tener overtime, y eso es algo que es por ley, eso es algo que no se puede cambiar. Entonces, personas que se les paga por hora, ellos no están exentos de los requerimientos de overtime o tiempo adicional o extra. Y yo sé que vamos a hablar de esto más adelante. Es cuánto ustedes tienen que calcular esas cargas adicionales, esas horas adicionales de trabajo, y cómo se calculan. Y eso podría también incluir no solamente la tasa normal, el pago normal por hora, sino que debe incluir también bonuses y otras cosas. De eso vamos a hablar el día de hoy. Otra área donde he visto también muchísima confusión son las propinas. Las personas últimamente, las cooperativas de alimentos, personas que están preparando sándwiches o que están trabajando en una cafetería, que reciben tips, o sea, propina. ¿Quiénes pueden compartir esas propinas? ¿Hay una política para estas personas que tienen que compartir estas propinas? ¿Quiénes no deben de compartir las propinas? Todo esto es calculado por medio del salario de cada persona. Esto es bastante confuso, y obviamente aquí equivocarnos es una tasa bastante alta de equivocaciones. Y en este momento hay personas que se les vuelve un problema y tienen que pagar abogados cuando no tienen la respuesta adecuada. Yo pensaría también en una palabra, y es, por ejemplo, cuando atienden a conferencias, cuando estamos haciendo trabajos por fuera de la empresa, y que esas personas en algunas ocasiones no se les compensa, no se les paga por haber ido a una conferencia. Eso también es bastante complicado y es bastante común. Claro, por ejemplo, el tiempo de viaje, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas horas realmente que se trabajaron y cuáles estuviste viajando? Y estos deben de ser compensados, y las personas se equivocan muchísimo acerca de esto. Yo no veo
nadie aquí haciendo preguntas. Veo que tenemos participantes bastante tímidos esta mañana. Vamos a hablar acerca de situaciones hipotéticas y realmente esto puede ayudarlos a quizás a involucrarse un poco más con la charla. Problemas que comúnmente vemos que les puede ayudar a ustedes como a pensar, ah, tenemos las políticas adecuadas, ¿cómo manejaríamos esta situación? Por ejemplo, ¿quién quisiera hacerlo primero? Carly, ¿quieres que yo sea la que lo lea y le damos una respuesta o viceversa? Realmente no esperaba que tú me pidieras a mí que respondiera a estas preguntas. ¿Por qué no entonces explicamos los desafíos que se ven comúnmente? No, déjame entonces yo leo esta parte hipotética. Una cooperativa AB es una cooperativa que se encuentra en Portland, Maine. Tiene más o menos 56 empleados. Y más adelante también vamos a hablar acerca de esa cooperativa. Stephanie es la persona encargada de la contabilidad de la cooperativa. Recientemente llegó donde el manager y le pidió que si podía trabajar desde casa. Stephanie le dijo al supervisor que ella tenía COPD y que tenía muchos nervios de poder contraer COVID-19, que tenía trauma compulsivo y que quería trabajar desde casa ya que sentía mucho miedo. Eso quiere decir que el administrador o supervisor tenían que empezar a escanear tarjetas de tiempo trabajado y facturas diariamente y no simplemente que la persona fuera y trabajara en su sitio de trabajo. La obligación de ABCOP como cooperativa, ¿cuál es su obligación? ¿Cuál es la respuesta que le tendrían que dar a ella? No sé qué tipo de leyes aplican. No sé si pueden ustedes responder en el chat. No sé si alguien adivina cuáles son las obligaciones de la cooperativa AB Co-op. Y el manager, ¿qué debería de hacer? Acabamos de hablar de esto. Son las leyes que hicieron a Carly bastante nerviosa hace unos momentos. Estas leyes las hablamos. Veo que ya hay una respuesta en las preguntas. Ah, lo que pasa es que el chat no está disponible. Ok, Adea. Yo veo acá el QA, que quiere decir preguntas. Si no pueden colocar las respuestas en el chat, ustedes las pueden colocar acá en el QA, que son para las respuestas y preguntas. Acomodación es razonable. ¿Cuáles son las obligaciones de ellos? Stephanie quiere trabajar desde casa. ¿Cuál sería el primer paso? Digamos, cuando se dice que esta es una acomodación, es una solicitud de acomodación razonable. Si el trauma por estrés postraumático es una discapacidad, claro que sí. Primero se tiene que determinar si esto realmente es una discapacidad. En la mayoría de los casos la respuesta va a ser sí, pero hay momentos y situaciones y en mi propia experiencia, digamos, si un empleado dice yo tengo esta discapacidad, el empleado debe tener también documentación médica para decir, vea, sí, esto es cierto, tengo esta discapacidad y debe de ser documentos de hechos reales. Ese es un punto muy importante, pero también asumamos que la respuesta es sí y que estrés postraumático es algo que realmente sucede y que está en los registros médicos y que realmente cuenta como una discapacidad. Y obviamente el riesgo de contraer COVID es real, eso es real. Entonces, para permitirle a ella poder trabajar desde casa, sería una acomodación razonable, así la llamamos. Yo creo, y obviamente yo tengo que leer mucha información, hay soluciones técnicas que pueden hacer que esto sea muchísimo más fácil y ellos deberían de poder mirar acerca de esto. Y Stephanie dijo que podrías, por favor, escanear toda esta información y enviarla y el empleador puede decir, ah, podríamos encontrar una mejor manera de hacer esto. No lo tienes que hacer específicamente como Stephanie lo dijo o lo solicitó. Entonces, a mí me parece que así yo vería como una pequeña oportunidad de que no sea tan difícil. Porque ahora tendríamos entonces que escanear y mandar un correo electrónico con toda la información. Eso quiere decir que se va a solicitar o necesitar más tiempo y eso podría ser un extra trabajo.
Entonces, la cooperativa podría pensar de que quizás deberían de abordar esta situación de una manera totalmente diferente y no hacerlo exactamente como ella lo dije, pero permitirle a ella trabajar desde casa es razonable porque no hay otras soluciones, o si hay otras soluciones, claro, habría que pensar en esas soluciones. Tendríamos que tener, digamos, una oficina donde nadie más entre, solamente ella entre, que haya un purificador también, eso sería bueno y sería como una acomodación posible para ella también. Me encantó tu respuesta. Sí, estás justo en el punto. Eso era exactamente lo que yo estaba pensando que ibas a responder. Lo que yo hago usualmente con mis clientes. Nosotros trabajamos en cada una de las solicitudes y todas las solicitudes son totalmente diferentes. No hay una respuesta correcta para esta pregunta, pero sí hay que iniciar un proceso interactivo. Entonces, no hay como un lenguaje mágico que alguien tenga que usar para desencadenar una acomodación razonable, decir que no se siente cómoda. Siempre que haya una razón en la que tú creas que esto tiene que ver con una enfermedad clínica, entonces, digamos que este empleado necesita un proceso interactivo, es importante, es evaluar cuáles son las necesidades de esta persona y mirar cuáles son esos cambios que podemos hacer para que sea como una acomodación bastante razonable para que esa persona pueda continuar trabajando. Usualmente yo inicio esto teniendo un formulario de certificación y veo que Susan en las preguntas y respuestas lo puso. Típicamente, muchas de las preguntas son las mismas, sin importar el participante o el empleado, pero tenemos que ser muy cuidadosos con la diapositiva que viene. Esta no es un formulario, esto simplemente se hace individualmente. Y la razón de esto es que los americanos con discapacidades hacen preguntas en muchas situaciones, especialmente si la necesidad es obvia. Entonces, este es un ejemplo clásico cuando alguien tiene que hacerlo. Físicamente, personas con discapacidad para caminar, por ejemplo, como Steve. Steve no tiene que ir a recibir esa discapacidad, pero con Susan, obviamente, hay muchas preguntas que no podemos responder. No, discúlpame, no Susan, se llama Stephanie, el ejemplo que tenemos acá. Pero como Stephanie, ella necesariamente tenía que articular lo que ella hacía y lo que decía y tener como ese punto de certificación. Y mirar cuál es la naturaleza de la condición, cuáles serían las limitaciones que tendríamos acá para Stephanie. Y obviamente acá teníamos a Stephanie. Stephanie puede tener limitaciones físicas adicionalmente para hacer esto y tener obviamente una habilidad con las complicaciones de COVID-19. Nosotros no sabemos nada de esto aún y estas son las condiciones. En este caso en particular, quizás también podríamos hablar acerca de las diferentes protecciones. Digamos, tendríamos que arreglar la oficina para cualquier tipo de situación que puede mitigar esto dentro de las oficinas. Entonces, quizás esas son preguntas que tendríamos que escribir y que Stephanie pudiera llevar estas preguntas a su médico general o el médico que la trata para responder esas preguntas juntos. Y eso inicia el proceso interactivo. Cuando entrega nuevamente al supervisor esas preguntas, típicamente en una reunión, cuando yo entro a una reunión con una persona como Stephanie, estas preguntas generan ideas y quizás ella tiene una solicitud y puede decir, no, yo necesito equipos también para hacer mi trabajo desde la casa, necesito, digamos, un escáner. Este es el nuevo proceso que vamos a tener que implementar. De otra manera, no voy a poder hacer mi trabajo dentro del edificio. Estas serían entonces razones importantes. Y después de la pandemia, obviamente, trabajar desde casa ha sido una acomodación razonable. Hemos observado esto muchísimo en los últimos 2 años, que la mayor parte de las personas quiere trabajar desde casa y las personas pueden ser muy, muy efectivos trabajando desde casa. Entonces, eso tiene lógica. La lógica de que trabajen desde casa quiere decir que tienen una acomodación razonable. Digamos,
Nosotros hemos estado casi viviendo casi 3 años con este problema de COVID-19, pero todavía sentimos que esto es bastante nuevo. Estas serían entonces las obligaciones que yo pienso y tengo presentes, específicamente algo que también quiero yo chequear, que también veo que las personas no usan súper bien, es que, ok, digamos que esto sería como una ilustración. ¿Qué tal si... ¿Qué sería que algo que no nos haga tener como un esfuerzo tan impresionante si todos los días tenemos que escanear esto desde casa? Tendríamos entonces que pensar cómo podríamos manejar esto. Y yo quiero ser cuidadoso y obviamente hay que pensar acerca de esos procesos de acomodación razonable y quizás, Stephanie, digamos, si no se le entrega esta acomodación razonable, hay muchas otras cosas en las que ella se puede apoyar para seguir solicitando esto. Y esto es quizás una dificultad financiera desde la parte del negocio también. Y eso es bastante, bastante defensivo. Tiene que realmente mostrar muchas dificultades financieras, porque eso nos lleva a la pregunta de mucho, mucho, y tiene que mostrar muchas dificultades financieras, lo que quiere decir que esta es una solución que no podríamos entonces solventar. Y tendríamos también que articular que quizás, digamos, Stephanie es una encargada de la contabilidad y ella puede decir que alguien que trabajaba en la línea de chequeo, digamos, esa persona no puede hacerlo desde casa porque esa persona está chequeando, digamos, las compras que se hacen. No es una acomodación razonable para esa persona, pero para la contadora sí sería, dependiendo obviamente del trabajo que realicen. Yo puse acá en el chat acerca de la red de trabajos, aquí la compartí, es un recurso increíble y es importante entender que el gobierno federal les puede dar ese apoyo y esa información. Ustedes lo pueden ver, es azteca.jan.org. Usted puede chatear con el gobierno federal, puede enviar correos electrónicos a ellos y puede ayudarle a pasar por todos los estados de solicitar una acomodación razonable. Y muchas de estas acomodaciones son empleados que han estado bastante sorprendidos porque no es costosa, en algunas ocasiones ni siquiera tienen que pagar nada, porque las personas creen que van a tener que gastar muchísimo dinero para poder acomodar todo esto y usualmente no es así. Yo realmente les recomiendo que chequen esta página que les acabo de compartir a ustedes, que es importante durante el tiempo que necesiten. Ahí pueden encontrar muchísimos recursos y ahí pueden obviamente apoyarse también porque les pueden dar como asesoría. Grandioso, grandioso. Es una gran información. Estoy tratando de hacerlo mejor para poder traducir por Google algo del chat, pero no sé si Kelly nos puede ayudar. No, yo lo hice como host. Usted lo puede también colocar en el chat. Yo sí les puedo escribir en el chat porque soy una panelista. Yo no puedo escribir en el Q&A. No sé si alguien podría escribir que esa es la página, porque ahí les puede ayudar muchísimo. No sé si tienen que comprar también este equipo adicional para las viviendas de esas personas que van a trabajar desde casa. Claro, esa es una pregunta increíble. Sí, esa es una respuesta. Cuando ellos están ya en un proceso ya comprometidos y que él y ellos y el comentario tienen que saber cuáles son esas acomodaciones y que continúen trabajando, o por ejemplo digan que para poder hacer su trabajo funcional de su trabajo necesiten comprar, digamos, otros equipos. O quizás lo que necesita Stephanie es que necesita un escáner y que quizás también necesita un mejor router, o quizás necesita conectarse o una de fibra óptica. Yo pienso que hay muchas cosas asociado con las diferentes acomodaciones que se requieren y la manera de que hay limitaciones
y los diferentes niveles que son importantes y hay que asegurarse de que ellos puedan realmente pagar lo que están solicitando y que realmente tienen que hablar con la parte legal, tienen que buscar un abogado porque si se les niega, eso es una exención y no se les debe de negar. Y yo voy a tratar también de hablar acerca de esto más adelante. No sé si hay algo más que se pueda hacer para tratar de abordar sus necesidades. Y realmente no vamos a poder comentar acerca todo de Stephanie. No sé si tengan como interacción, digamos, en documentos adicionales para esas personas o información adicional antes de pues negarles toda esta información. No sé si hay alguna otra pregunta antes de continuar. ¿Podrías, por favor, Rebeca, colocar la diapositiva? Claro que sí. Bueno, entonces este primer es un párrafo muy, muy similar. Son los mismos hechos. Son obviamente hipotéticos, pero imagínense que Stephanie no es Stephanie que tiene estrés postraumático, digamos que es su madre. He visto esto muchísimo. Imagínense que Stephanie ha experimentado problemas de desempeño, deficiencia desde la pandemia y que no ha podido responder los correos electrónicos, no ha podido entregar los pagos a tiempo y el supervisor dice y decide no, ella no puede trabajar más en esto y finaliza su trabajo, la despide. Esta es una pregunta bastante interesante, pero ¿por qué no llevamos esto a diferentes partes? Pensemos que Stephanie vive con la mamá que tiene estrés postraumático y que por eso Stephanie tiene que trabajar desde la casa. ¿Usted quiere ver si podemos recibir respuestas de la audiencia? No sé, ¿les parece que eso quizás no es para la discapacidad de Stephanie? Ya no lo es para la de Stephanie. Ella es la que cuida a su mamá. Entonces todo depende, ¿cierto? Digamos si ella tiene que irse de su casa y de hecho ella podría irse obviamente a trabajar desde su casa porque la madre tiene una condición que es una condición de estrés postraumático, que es una condición específica para la discapacidad. Entonces, definitivamente ella quizás podría trabajar remoto. Entonces, quizás un familiar no tenga que ser. Nosotros tenemos una excelente pregunta. Acá tenemos una pregunta. Si ella es una persona que cuida de su madre, claro que sí. Ella es la persona encargada de cuidar de un miembro familiar. Entonces, ahí aplica esto. Entonces veo que hay muchas preguntas que están dándole respuesta acá porque hay un proceso interactivo. Nosotros hablamos, digamos, en este caso con Stephanie preguntándole qué tipo de soporte ella está recibiendo, qué es lo que ella realmente necesita para poder continuar. No lo sé, realmente no lo sabemos. Nosotros no sabemos qué está viviendo Stephanie o qué tipo de dificultades está ella pasando. En algunas ocasiones, esto es lo que mis clientes podrían decir. Y para mí esto es un gran desafío porque, digamos, esto es un problema de desempeño laboral que está relacionado, quizás relacionado con una discapacidad. Entonces, ahí tendría que abrirle la puerta al empleado para decirles a ellos que esa es la razón por la cual ellos están teniendo este problema de desempeño. Y que ahí, obviamente, hay un problema de desempeño porque te está teniendo dificultades. Entonces,
Pues ahí podrían pedirle a la empleada que cuente un poco acerca de esto. Claro que sí, yo he visto eso anteriormente. Esta es una situación. Nosotros no podemos forzar a nadie a solicitar una acomodación. Eso es algo bastante difícil. Esto es como una solicitud específica, es una acomodación específica. Y obviamente tratar de navegar y hacer algo específico. Digamos, esta es una situación y que he visto yo que se puede hacer algo exitosamente, que esto tiene que ver con los problemas de desempeños y decirle, bueno, si usted necesita acomodaciones específicas, nosotros deberíamos quizás remover esta disciplina de su archivo y realmente si nos damos cuenta que ellos necesitan acomodación por meses, nosotros entonces vamos a eliminar esa disciplina o ese trabajo desde tu archivo y eso ha funcionado en el pasado con muchas personas. Ahora, regresando de nuevo a nuestra pregunta, yo me ajusté a esto y lo leí muy cuidadosamente porque a mí me parece que hay muchas personas que quizás no están entendiendo que esto es una acción que va evolucionando y que ha sucedido muchísimo en el contexto de la respuesta que se ha dado con la pandemia y es la asociación con la discriminación. Muchísimas veces las personas dicen, si no es Estefany la que tiene esta discapacidad, entonces no puede hacer nada. ¿Y cuál sería ese aspecto que es real y cuál aspecto no es real? ¿No tendrían que acomodar o dar una acomodación especial a una persona para una discapacidad que tiene otra persona que vive en sus casas? Porque hay una asociación con las personas que tienen una discapacidad. El trabajo remoto quizás no tenga que ser una acomodación porque no hay una solicitud que diga que está comprometido en un proceso interactivo, pero digamos que no hay como requerimiento de discriminación. Por eso, esta persona fue despedida. Yo diría entonces que la cooperativa ABC debería estar comprometida y dar explicación acerca de por qué a una persona le están despidiendo, decir, bueno, sí, estamos a riesgo, sí, estás a riesgo, porque si Stephanie, digamos, puede suceder que el tiempo de esto ocurra en la determinación, y ella podría decir que ella tiene una mamá que vive con ella, que tiene COPD, o sea, estrés postraumático, y que eso necesariamente no aplica a las personas que tienen discapacidad. También hay una prohibición acerca de discriminación a una persona, y porque ahí hay una asociación con alguien que tiene una discapacidad y eso es algo que hemos hablado anteriormente con mis clientes y honestamente esta sería mi opinión para cuando tenemos ideas de que hay personas que quizás van a ser despedidas para sitios o situaciones complejas como la de Stephanie. Sabemos que hay como una cuestión disciplinaria, quizás el administrador o manager va a decirle a Stephanie que tiene que mejorar, que su desempeño, su problema de desempeño está siendo bastante evidente y esto también en ese momento Stephanie tiene la oportunidad de explicar qué es lo que le está sucediendo y esto es algo que se tiene que navegar de una manera bastante cuidadosa. Quizás los empleadores no deben de tomar una acción que requiera despedir al empleado y que sea discriminatoria. ¿Qué quiere decir eso? Ella podría recibir todavía consejería como empleada, podría pedírsele una disciplina de su desempeño, podría solicitar mejora en su desempeño. Por ejemplo, cuando tú no le pagas a los empleados, eso sería bastante serio. Claro que sí, eso también hace que ella sea la persona responsable de los pagos a los otros empleados y si por su desempeño no les está pagando, sería un gran problema. Estoy nuevamente mirando acá el chat y vamos entonces a continuar. No sé si Kelly quiere hablar acerca de esta otra
Mi parte hipotética. La cooperativa Abeco quiere reconocer las contribuciones tan valiosas de todos los empleados que trabajaron durante la pandemia de COVID-19 y especialmente por las diferentes razones que hemos hablado. Las personas han trabajado bastante duro. Para eso ha creado un bono, un programa de bonos de proporción directa. Y esto sería una proporción directa para un número de horas que ellos trabajaron en la quincena pasada o los últimos 3 meses. Entonces, ¿cuál sería el potencial de estos bonos o de un plan de bonos como este y cuáles serían las mejores prácticas? A mí me parece que eso es algo que sucedió con muchas cooperativas. Tienen que asegurarse de que esto sea una naturaleza totalmente legal, poniendo estos bonos basados en las horas que ellos han trabajado. A mí me parece que debe haber un abordaje de la cooperativa que debe ser como un porcentaje del pago de que cada persona recibe. Lo que quiere decir es que las personas que reciben más pago van a recibir más bonos y así no es como se debe percibir esto. No es una metodología particular para calcular un bono. No es muy particular, pero hay un riesgo acá porque obviamente hay una ley y esto ha tenido que ver que han sido auditados muchos de estas cooperativas por el Departamento de Trabajo, donde ellos indican esto como una violación en particular y lo que sucede es que en salarios, digamos que son seleccionados aleatoriamente, en algunas ocasiones lo que sucede es que un trabajador puede decir, bueno, yo trabajé estas horas, muy comúnmente puede decir, a mí me van a dar un bonus, entonces quizás no voy a recibir por esa razón el trabajo que hice adicional. Y eso es muy importante, las horas laboradas son súper importantes y en algunas ocasiones no siempre es real, pero lo que sí se ha encontrado es que ha habido un pequeño problema con este tipo de bonos, de ese plan de bonos, porque es basado en el trabajo que han realizado las personas. Eso es muy clásico. En mi opinión, esto sucede muchísimo. Es algo que siempre se han quejado y vamos a hablar acerca de este. Estas son cosas bastante complicadas que en algunas ocasiones nadie se queja de esto, pero es bastante difícil. Esta, por ejemplo, acá lo difícil es que si alguna de estas compensaciones es basada en las horas que un empleado trabaja, esa compensación debe de ser considerada con las horas de trabajo y calculadas como tiempo adicional, porque el tiempo adicional es una hora y media a lo que le pagan a esa persona por hora. Entonces, digamos, si le pagan $15 a la hora, entonces, bueno, digamos $16 a la hora, entonces si le van a pagar tiempo adicional serían $24 por hora, serían $16 más la mitad de 16, o sea, 8. Y para los bonos basados en las horas trabajadas, eso tiene que ser un factor dentro de la base. Entonces, en vez, digamos que ese bonos era más o menos $3 por hora por las horas que se trabajaron en esa quincena, quiere decir que a esos $16 le tienen que adicionar esas 3 horas y tienen que calcular el tiempo adicional, no en 16, sino en 19, ¿cierto? Es un problema de matemáticas. Entonces, ¿qué harían cuando pagan desde los bonos? Todas las personas que trabajaron durante ese tiempo, overtime, o sea, tiempo adicional, tiene que ser basado en ese tiempo que estas personas trabajaron, tiempo adicional, y que se ha pagado en el bono. Entonces, si el bono fuera 4.50, debería de ser pagado basado en las horas adicionales que la persona trabaja. En este caso, serían 24 horas de la hora. Entonces, sería un paso adicional para las contadoras. En algunas ocasiones, las personas dicen, no, esto es demasiado complicado, esto no lo puedo manejar, no lo puedo hacer de esta manera. No, sí lo pueden hacer, todo el mundo lo puede hacer. Es simplemente un problema de matemáticas y tienen que estar seguros de que lo pueden hacer absolutamente. Esto es algo bastante interesante y bueno, vamos a regresar entonces a las complicaciones que tenemos para las personas que
Están clasificando empleados de una manera incorrecta, los que, digamos, tienen overtime. Entonces, digamos que esa persona que recibe este bono es un empleado que recibe un salario y que está exento del pago de tiempo completo. Yo veo preguntas súper, súper buenas acá en el chat. Por ejemplo, Alexander dice, ¿es cierto entonces que si fuera un dividendo anual basado en las horas, sino que sea un bono de los últimos 3 meses? Y mi respuesta para esto es cierto. La única diferencia es si yo estoy entendiendo cuál es el dividendo, es la excepción de cuáles serían esos tipos de bonos que se van a entregar en un pago regular. Entonces, ese bono debe ser racionado. Por esa razón, pienso yo que tiene mucho sentido y la filosofía y los valores que tienen las cooperativas. Ustedes no van a tener un bono discrecionado. Eso quiere decir que tiene que ser un bono completamente explicado, entendible, específico para el empleado. Yo trabajé en una cooperativa, eso estaba hasta en los estatutos de la cooperativa en la que yo trabajé. Así sea algo que crearon, eso no quiere decir que sea discrecionado. Si es algo que tiene que ver con la producción, las horas, lo que ustedes midan o las medidas que ustedes tengan, decir, bueno, yo siento que le voy a pagar a este trabajador esta cantidad, esta sería entonces la diferencia. Y yo no quiero hablar mucho específicamente acerca de esto, pero discrecionado quiere decir que no hay un programa, que no hay una matriz. Y que realmente esto tiene que ver con la segunda pregunta de este hipotético. ¿Cuáles son las mejores prácticas? En mi mente, y eso tiene que estar por escrito, no siempre está, pero debería estar por escrito. Esa es una buena práctica. Todo debería estar por escrito. Este bono, por ejemplo, ¿cómo se va a calcular ese bono? Y típicamente, un área donde he visto bastantes problemas que tienen que ser mitigados dependiendo de los casos, es qué sucede si una persona ya no es empleado. Quiere decir que todo esto tiene que estar por escrito para cuando las personas, digamos, ya no trabajan o renuncian. Entonces, recuerden que nosotros habíamos dicho anteriormente de que habían unos procesos y esos procesos quizás nos hacen sentir bastante nerviosos y tenemos muchísimo, muchísimo que puede estar expuesto, que puede ser un potencial para daños, para penalidades, para reclamaciones, y esto es algo que yo he visto. Yo manejé un caso justo antes de la pandemia, era acerca de un programa de bonos que no estaba por escrito. El empleado hizo todo el trabajo para poder recibir el bono. Realmente no era una gran cantidad de dinero, pero la persona tenía derecho a esa cantidad de dinero y ellos renunciaron. Y después, fue después de 2 meses antes de que se dieran los bonos. Obviamente el bono solicitó ese bono porque todavía le pertenecía ese bono. Si la política de bonos no especifica por escrito que son personas que actualmente están en este momento trabajando, hay obviamente una disponibilidad para esas personas que renunciaron de recibir ese bono, porque no solamente a estas personas se les va a dar el bono. Y si se van a la corte con esto, esta persona puede recibir 3 veces el mismo bono y la empresa tiene que pagar los gastos de abogado. Y eso es importante porque sabemos que los abogados siempre van a cobrar mucho, mucho más. Entonces es importante. Yo quisiera darle respuesta a la pregunta de Alexandra. ¿Ustedes pueden también discutir una distribución de bonos y no de desempeño? Todo obviamente depende del número de horas que la persona trabaja. Yo he tenido algunas cooperativas de alimentos donde tienen, por ejemplo, un beneficio como descuento a los empleados para comprar alimentos, y algunos empleados tienen familias más grandes, compran más. Entonces hay personas que reciben un beneficio mucho más grande.
Y eso es algo que debería también mirarse y explicarse, porque quizás entonces van a querer es que estas personas reciban mejor la compensación dependiendo de la cantidad de horas que trabajan. Pero esto es algo que entonces tendrían que cuantificar y ellos hacen parte del pago regular. Pero en el caso de distribución de los ingresos, se tienen que considerar parte de esto. No sería entonces la manera adecuada llamarlo un bonus por desempeño, siempre y cuando tengan una fórmula para poder distribuirlo. Tienen que considerar tiempo y medio para las personas que trabajan, tiempo adicional, que sería que pagan tiempo y medio. Yo asumo que todo esto depende, obviamente sin saber, y los planes, obviamente tiene que ver, y es importante que las personas tienen que en algunas ocasiones entender que los bonos no siempre son bonos y que tienen que estar en la tasa de pago regular. Veo que eso es algo que hemos visto en algunas ocasiones y que estas personas, digamos, en algunas ocasiones tienen que pagar más bonos. Y obviamente esto es algo que se tiene que entender y que esto tiene que ver con el cálculo legal, y a menos que haya una excepción, el bono debe de ser un plan que tiene que seguir las excepciones, y obviamente estas excepciones tienen que ser importantes y que tienen que ser regulaciones. Y que eso es una exención que tiene que ser considerada. Yo estoy mirando el tiempo. Tenemos una ley hipotética adicional. Yo espero que podamos realmente poder continuar con todo esto. ¿Alguien más tiene una pregunta? La voy a leer. Yo estaba esperando que este hipotético que fuera como un plan de bonos que no fuera discriminativo, y realmente hay discriminación porque digamos que nosotros, Stephanie, que no puede trabajar todas estas horas porque ella es vulnerable por el COVID, entonces tendría que ser ella sujeto de una queja de discriminación basado en el bono y en el programa de bonos. Probablemente sí, esa sería mi respuesta. Realmente es un buen problema que se tendría que analizar. Nosotros queríamos hablar acerca de todo esto. Por eso queríamos entrar a este tipo de acciones, pero para nuestros trabajos sabemos que Stephanie debe de tener la oportunidad de trabajar remotamente y también debe de tener la oportunidad de recibir sus bonos. Claro que sí, a mí no me parece que eso sea discriminativo porque ella estaba trabajando en diferentes locaciones y tenían que considerar su desempeño, pero digamos si una persona está en ausencia por enfermedad, es posible que estas personas tengan un programa también de bonos para las personas que puedan participar, que quizás no estén trabajando tantas horas, no sé, por que tienen razones de protección en médicas. Y esto obviamente tiene unas acomodaciones. Este sería entonces un programa discriminativo de bonos. Es claro que sí, ese sería un gran programa, un gran problema. Vamos a hacer entonces el último. Stephanie ha trabajado desde casa ya por mucho tiempo y obviamente necesita tiempo para salir de la casa. Ella va a necesitar cirugía. Y obviamente esa cirugía de implante de una válvula en el pulmón se hace en 2 meses. Stephanie obviamente ha tenido nervios porque ha tenido otras cirugías donde ella tuvo problemas, complicaciones. Ella ha estado en terapia física con psicólogos y ella simplemente no puede trabajar hasta que esa cirugía termine. Entonces ella va a solicitar que ella regresaría a trabajar en 4 meses. ¿Cuáles seríamos entonces los problemas que va a tener Abeco App? ¿Qué les parece que ella no tiene ahora entonces una contadora por 4 meses? Entonces ella va a tener, ellos van a tener que contratar a otra persona que cumpla con los trabajos de Stephanie. ¿Y cuáles serían las mejores prácticas? ¿Cuáles serían entonces las que ustedes creen que funcionarían acá? Yo pienso que todas las posiciones me
parece que deberían de contratar a otra persona, de encontrar un contratista independiente para que haga su trabajo y que obviamente esto sea dependiendo de las posiciones que van a tener con ellos. Claro que sí, me parece súper bien. Entonces, todas estas posiciones tienen que tener la oportunidad de poder, obviamente, y obviamente poder hacer este tipo de combinación y obviamente encontrar ellos a alguien, una persona que haga este trabajo temporalmente y obviamente mirar el tipo de posición y mirar obviamente si tienen que contratar a una persona temporalmente. Me parece que sería un desafío porque también tendrían que pagarle a ella. Pero obviamente lo que tenemos hasta este momento, pienso yo que todo tiene que ser más fluido. Me parece que tendría que obviamente poder manejarse de una mejor manera. Digamos, una persona tiene que salir del trabajo por 4 meses porque está enferma. Eso es lo que podría solucionarse. De una u otra manera, todas las cosas que hemos explicado, a mí me parece que lo que va a tener que hacer este manager es tener que ser muy, muy cuidadosos, porque ella ha demostrado que realmente tiene todos estos problemas y que esto no se puede ir, obviamente, a los otros empleados porque hay mucho estigma alrededor de este tipo de situaciones. Entonces, tienen que asegurarse de que hay leyes las cuales requieren confidencialidad. Entonces, a mí me parece que esto es importante, que es algo que tenemos que analizar. Y ella tiene esta incapacidad y que ellos no deberían de poder decir esto. Entonces, yo pienso que esto sería uno de los desafíos. Y pienso yo que Stephanie sería un caso donde hay un riesgo de que quizás ella no va a querer regresar al trabajo, y eso es algo que puede realmente suceder. En algunas ocasiones sucede, es que cuando las personas se van, ellos se dan cuenta, digamos, que van a estar por fuera 4 meses y se dan cuenta, no, realmente no quiero volver a este trabajo no me gusta, es demasiado estresante para mí, no quiero regresar. Entonces, esa solución temporal se va a volver obviamente en una solución a largo plazo. Pueden renunciar, pueden decirle al empleador que ya no quieren regresar a trabajar y obviamente tendrían que contratar a otra persona. Y eso es súper importante desde el punto legal. Claro que sí, eso es muy cierto. Realmente quiero ser súper respetuosa, asegurarme con el tiempo de las personas y quizás podríamos hacer algunas recomendaciones para este tipo de circunstancias. Y quizás tenemos una pregunta en el chat que podríamos responder. Esta lo voy a responder lo más rápido posible. Yo también estoy disponible un poco más. Tendría como 5 minutos más porque yo me tengo que ir a otra reunión. Entonces, más adelante, si tienen preguntas sin la interpretación, lo podríamos hacer. Esta es otra pregunta complicada. Si ustedes no saben acerca de esto, yo recomendaría que vayan a Google acerca de la división de pago SML, formularios de certificación. Alguien puso en el chat si ellos tenían una política para ausencia por enfermedad, y realmente no importa. Parcialmente yo voy a decirles que yo tengo mucha familiaridad con estas partes hipotéticas porque ellos tienen 56 empleados, y como yo les dije a ustedes, ellos tienen una obligación siempre y cuando esto esté en los estatutos. Y Stephanie ha trabajado por más de 12 meses, ella tiene derecho a ese tiempo por enfermedad. Y como el 88, la ley 88, ellos tienen diferentes formularios. Entonces, si quieren, pueden ingresar a la división de empleo. Ahí pueden encontrar toda esa información y ella podría solicitar. Si ella califica, obviamente basada en las respuestas a esas preguntas que se les van a hacer, entonces cualquier cooperativa, no solamente les tiene que permitir a esta persona estas 12 semanas por fuera, sino que también les deben de pagar a estas personas por esa hora.
Y obviamente esta persona tiene un contrato independiente y como ella es una persona encargada de la contabilidad, es una excelente solución para esto y ella no va a tener como estas soluciones. Eso puede ser un gran desafío para muchas personas y tendrían entonces obviamente reasignar las labores de Stephanie para otra persona porque estas situaciones que ella va a tener legalmente, su salida por enfermedad y el tiempo se le va a tener que pagar, entonces ella también tiene derecho a regresar al trabajo después de completar esa época de incapacidad que va a tener. Y obviamente tiene que seguir el proceso, tiene que seguir ese formulario, ansiedad y estrés postraumático, todo depende. Ese formulario les va a dar muchísima información acerca de si esto es o no una discapacidad y que esta información debe de ser también evaluada como una condición de salud. Yo veo muchísimas preguntas en el chat en este momento. Voy a quizás a responder una pregunta más. En el 2023, mirando en el futuro, muchas cosas van a estar sucediendo en el departamento de trabajo. Recientemente los tips van cambiando para, digamos, las personas que reciben esas propinas. Digamos, si ustedes tienen personas que trabajan en casa y que pueden también participar, tienen que mirar en cada estado. Obviamente no funciona igual. En Maine ellos tienen sus propias leyes y ellos no están cambiando las leyes de las propinas. Entonces, por ejemplo, si es una casa, una cafetería, necesariamente no tienen que hablar de las personas que están trabajando, que están recibiendo las propinas. En el 2023, ellos van a estar trabajando en la definición de contratistas independientes. Y si ustedes son personas que hacen ese tipo de trabajo y le pagan las personas que dicen que son empleados o que son contratistas independientes. Esta es otra área súper importante donde podríamos mirar diferentes estándares y el Departamento de Trabajo ha tenido diferentes leyes y han cambiado la definición de los trabajadores independientes. No lo tengo acá, no lo recuerdo, no he visto la propuesta aún, pero me parece que es súper importante. Yo realmente hemos estado mirando los contextos de trabajo, digamos, si son un empleado de una sindicato,